Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente su amiga Alison Santiago y pues hoy en una nueva aventura, en una nueva película de terror, mal de ojo, con muchas personitas, muchas figuras grandes. Entonces, pues si quieren ver y asustarse con toda esta película, con toda esta aventura, acompáñenme a verla. ¿Te sientes en esta alfombra? Ay, muy bien, estoy muy emocionado por la premier de esta película. Me han contado mucho y la verdad es que estoy muy ansioso de verla ya. Ok, ¿cuáles son tus expectativas para esta película? ¿Tú qué esperas? Aterrorizarme mucho. Dicen que es espeluznante, entonces veremos qué pasa. ¿Tú eres fácil de asustar? No, por eso estoy expectante a ver qué es lo que me pueden preparar. Ok. Y también hablan del mal de ojo, que es más como del lado del tarot, de la magia oscura y eso. ¿Usted cree en eso? No realmente, pero creo que es un tema interesante para abordar, porque hay mucha gente que lo cree y realmente hay cosas que nosotros no entendemos, pero que realmente pasan. Entonces creo que esta película lo debería abordarlo muy bien. Veamos. Okay. ¿Y proyectos a futuro que nos quiera comentar? Claro, hay una película que se va a estrenar el 6 de octubre. Se llama Háblame de ti, la cual están totalmente invitados. Yo salgo en ella, salen mis compañeros. Entonces, pues estoy muy emocionado porque la puedan ver. Cuénteme, ¿cómo se siente en este evento de esta película? Pues muy contento de apoyar la película de los colegas, Mal de Ojo, que estrena este 22 de septiembre. Estoy muy contento de venir y apoyar, pues eso, el buen cine hecho en México, ¿no? Y más Isaac, que lo conozco desde hace muchos años. Isaac es el director. Soy muy contento de estar aquí. Ok, ¿y usted cree en todo esto del mal de ojo, las sales, el tarot y todas las cosas por el estilo? Híjole, yo creo que hay que tenerle respeto a esas cosas, ¿no? Todo lo de la ouija y los males. Yo prefiero mantenerme al margen, ¿no? Porque pues, uno nunca sabe. Seguro existen otras energías, entonces mejor mira, de lejitos. Ok, de su nuevo proyecto Háblame de ti, la nueva comedia de Cinépolis, pues cuénteme un poquito más sobre de qué es. La película Háblame de ti se estrena el 6 de octubre en todos los cines del país y habla sobre un chico que tiene 17 años, es un coming of age, que se entera, empieza a recibir mensajes de una admiradora secreta y pues esta admiradora secreta le va a develar muchos secretos acerca de su familia y sobre todo él va a descubrir la verdad sobre sí mismo, ¿no? Descubrirse es un viaje sobre crecer. Tenemos actuaciones increíbles de Germán Baraco, Martín Saracho, Arcelia Ramírez, Julio Bracho, Hugo Catalán, Daniela Schmidt, Isidora Vives, Renata Vaca. Entonces la verdad es que es un elenco increíble, es una película con un mensaje bien importante para los tiempos que vivimos y sobre todo muy divertida, les va a hacer reírse, llorar, una película necesaria. Además de esta película, ¿algunos proyectos o planes a futuro? Pues apenas estamos en eso, escribiendo, siempre sacar una película es un proceso largo, entonces pues ahí estamos, ¿no? Como nutriéndonos de experiencias para poder sacar lo que sigue. Muchas gracias. Gracias. Cuénteme, ¿cómo se siente en esta alfombra? Bien, la verdad, muy contento de apoyar el cine mexicano. Sí. Ok, ¿usted cree en estas cosas de la magia, las energías, el tarot y esto que es precisamente sobre el mal de ojo? Pues sí, creo que es algo que no se ha estudiado lo suficiente, me parece, o soy un ignorante del tema, pero hay energías, buenas, malas, supongo, y al menos en el mal de ojo específicamente sí he creído, me ha pasado. Ok, ¿de sus planes a futuro qué nos puede contar? Pues, no sé, vienen un par de cosas buenas. El mes que viene, el 6 de octubre, estrenamos una película que se llama Háblame de ti, que es un coming of age LGBT, el que tengo el gusto de protagonizar y que Edu es el director, es su ópera prima.
Hay un par de series que también estoy por estrenar, hay una película que también está por estrenarse, así que hay mucho, mucho trabajo, por suerte. ¿Cuál es su opinión personal sobre el proyecto de Háblame de Ti? ¿Algunos más detalles que nos pueda contar? Claro, Háblame de Ti es una película, es la ópera prima de Eduardo Cortés, es un coming of age LGBT y trata la historia de Chava, un chico de 17 años que a partir de mensajes anónimos empieza a descubrir cosas sobre su familia, sobre sus amigos y sobre sí mismo que digamos que le viene a cambiar toda la percepción de su vida. Empieza a darse cuenta que no todo es lo que parece y que tiene que cambiar sí o sí a ser la persona que de verdad quiere ser. Cuénteme, ¿cómo se siente en esta alfombra? Pues me siento muy emocionado por ver este estreno. Me encantan las películas de terror y pues creo que pinta muy, muy buena. Entonces pues estoy muy contento y muy emocionado. Ok, ¿y usted cree en en estas cosas de la energía, del tarot, del mal de ojo precisamente? Pues definitivamente sí creo en esto. Creo que, bueno, todos somos energía, entonces hay cosas que a lo mejor no podemos explicarnos del todo, pero pues sí creo en la magia, sí creo. Ok, ¿proyectos a futuro que nos quiera compartir? Claro que sí, pues amigos, yo los quiero invitar a que muy pronto escuchen mi nuevo sencillo, Solo Contra el Mundo. Va a estar saliendo a finales de este mes y pues estoy muy emocionado de poder compartir también mi música con todos ustedes. Y pues se viene también un álbum muy completo. Ok, ¿un mensaje para el público? Amigos, pues el mensaje que les puedo dar es que vivan cada día como si fuera el último y que crean en sí mismos. Creo que eso es lo más importante. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, por favor? Claro que sí, estoy como Santiago Monjaraz en todas las redes sociales, @monjarazs, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, todas las redes. Ay, muy bien. La verdad, emocionada, nerviosa, pero son emociones buenas, así que todo bien. Ok, cuéntame, ¿tú crees en todas estas cosas de la energía, del tarot, precisamente del mal de ojo que es de la película? Yo, la verdad, no. No creo en nada de esto, pero sé que hay, así como hay un dios, sé que hay una parte mala, entonces, bueno, tenemos que encontrar un punto y pues sí, digo, no soy muy de espíritus malos, pero digo, no sé qué esperar de esta película, pero sé que va a estar muy buena. Ok, cuéntame, ¿planes y proyectos a futuro que quieras compartirnos? Pues ahorita vamos a estrenar Háblame de Ti, súper emocionada, todos están súper invitados, ya tenemos la próxima semana la premiere, así que los espero a todos en el cine porque también es una parte muy buena del cine mexicano, así que todos están muy invitados. Oye, sobre esta película Háblame de Ti, ¿nos puedes contar tu opinión personal? Claro, a mí me encantó la historia, me encanta todo lo que lleva detrás y sé que es una película mexicana que va a tocar muchos corazones y no solo es juvenil, sino también es para todas, o sea, toda la parte de una familia, porque sé que habla mucho de las relaciones interpersonales, entonces sé que va a impactar muchos corazones y bueno, eso qué mejor que en el cine. Y ya por último, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales son Instagram como isa.argudin, Facebook como Isabela Argudin y así en todas mis redes sociales. Bueno, pues muy contento de estar aquí, por fin estrenando la película. Y aunque esta peli no es para niños, cuando crezcan esos niños se podrán espantar viéndola muy prontamente. Ok, cuénteme, ¿usted cree en toda esta parte de las energías, el tarot, del mal de ojo? Bueno, yo sí creo que hay energías por todos lados y claro que hay males de ojos que le ponen de pronto a gente y se pone súper tenebrosa la cosa. Y sí, ¿tú crees en el mal de ojo? Un poco, un poco. Pero cuénteme, ahorita de planes a futuro, ¿qué nos puede comentar? ¿Planes a futuro? Pues seguir haciendo cine. Seguir haciendo cine que le guste a la gente, que venga a verlo, que lo disfrutemos mientras lo hacemos. Y seguir adelante con todo esto. Ok, por último, un mensaje al público y sus redes sociales. Pues el mensaje público es que la gente siga haciendo lo que más le gusta hacer, que los niños que quieran hacer cine sepan que es posible, porque yo era un niño hace muchos años y parece que no es hace tanto, con el sueño de hacer cine y ahora lo estoy haciendo y eso es increíble. Y mis redes sociales para que las tengan es @isi_sarfati, S-A-R-F-A-T-I. Y para todos los que quieran aprender de cómo hacemos las películas y cómo hicimos todas estas cosas, el detrás de cámaras de muchas de las películas que yo he hecho, pueden ver @tipsdelset.
y ahí van a encontrar muchos videos y fotos de cómo hacemos las películas y cómo hacemos este sueño realidad. ¿Usted cómo se siente en esta alfombra? Usted, muy bien, muy, muy propio y muy formal ahora que me hablas de usted. Bien contento y la verdad muy emocionado de que por fin estemos regresando a la presencialidad, podamos acudir a cine a ver precisamente historias como la de Mal de Ojo y bueno, también emocionado porque se viene por ahí un proyecto en el que también trabajamos y que sucederá el 24 de noviembre, así que estén muy atentos. Ok, cuéntenos proyectos a futuro que usted tenga. Justamente Poderoso Victoria se estrena este 24 de noviembre. Es una película que filmamos en 2019 que ha atravesado ya varios festivales a nivel mundial. Tuve la fortuna de trabajar por ahí con un par de figuras importantes del cine y de la televisión nacional, como lo son Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar, Daniel Jiménez, José Cepami, Zahid Sandoval, Alberto Trujillo, Lorena de la Torre, Rogero Martín del Campo y muchos más. Entonces estamos muy contentos por fin también de compartir el trabajo realizado. Ok, usted como su opinión personal sobre esta nueva película. ¿Esta en específico? ¿De Mal de Ojo? Híjole, creo que es importantísimo que se creen este tipo de ventanas, al menos para el cine de género de terror. Yo como realizador de terror y de ciencia ficción y de fantasía, creo que es lo que estamos buscando y lo que estamos esperando. Es decir, que exhibidores como del tamaño y de la talla de Cinépolis nos permita precisamente compartir el trabajo y acercar este tipo de cosas que creo que a la gente le gusta, en donde existe la oportunidad de contar historias que son difíciles de encontrar y bueno, precisamente verlas como se tienen que ver en pantalla de cine. ¿Me recuerda sus redes sociales, por favor? Claro que sí, mi nombre es Gerardo Oñate, actor. Me pueden encontrar como Gerardo Oñate Oficial prácticamente en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y demás, en donde podrán seguir precisamente lo que hacemos y lo que estamos por hacer. Muchas gracias, Radio Team. Me estoy muy contento de que me estés entrevistando y que pueda tener una plática contigo. Estoy justo muy, muy contento ya de estrenar esta película que hicimos con mucho trabajo, con mucho entusiasmo y mucha generosidad. Entonces, no se la pueden perder porque el cine de género es difícil tocarlo, creo que aquí en nuestro país. Y el maestro Isaac Svan es un genio para hacerlo eso. Y entonces van a poder encontrarse con una película exquisita, deliciosa, pero al mismo tiempo terrorífica. Ok. ¿Nos puede contar un poquito más sobre su opinión personal sobre la película? Claro. Justo yo tenía mi idea de que probablemente nunca llega el trabajo completo como el director Scott. O sea, la idea principal, tanto del guión como de la visión del director, a veces no llega como pura al final de la proyección y de toda la postproducción. Pero en esta ocasión se respetó todo y eso me parece genial porque Isaac tenía y tiene todavía esa idea de contar historias de una manera muy particular como lo hace él, que se respetó. Entonces, para mí eso es increíble que pocas veces se pueda hacer. Creo que me encanta resaltar como en sí eso, aunque parezca reiterativo, pero es que de verdad, pocas veces sucede que el producto llegue tal cual. El director Scott está increíble. ¿Proyectos a futuro que nos quiera compartir? Claro, acabo de terminar una película del maestro Julián Hernández. No puedo hablar mucho de ella, pero la van a poder ver próximamente. Y ahorita estoy por estrenar la segunda temporada de Acapulco. Es una serie producida por Eugenio Derbez. Estoy como Víctor. Voy a entrar en el personaje de Víctor, que es el hijo de Damián Alcázar. Entonces, van a profundizar en esa historia y ahí nos vamos a poder encontrar. Cuéntame, ¿cómo te sientes aquí en esta alfombra con grandes talentos? Estoy muy feliz, muy contenta de que nos hayan invitado y la película se ve que va a estar buenísima. Me encantan las películas de terror porque siento que nos llenan de una adrenalina increíble, así que estoy emocionada. Ok, cuéntame, ¿tú qué esperas de esta película? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres ver? Quiero ver ese suspenso que te deja la cosquillita de que llegas a tu casa, apaga la luz y te acuerdas de todo lo que viste. Sí, sí me pasa. Es que me encanta. ¿Verdad que sí? Súper pasa. Oye, cuéntame, ¿tú crees en todo esto del mal de ojo, de las malas fibras, de la salación? De hecho, justo acabo de hacer una canción que habla precisamente sobre la brujería, todas esas cosas, porque yo siento que al final de cuentas todo es energía, positiva o negativa es energía. Entonces sí, sí creo en eso, sí creo en eso. Y cuéntame, un mensaje para el público, algo que quieras darnos. ¡Ay, proyectos a futuro! Uno, proyectos a futuro, pues la canción que te platico que habla igual de brujería, que tiene mucho que ver con este tema de la película. Y pues que vengan a verla, que disfruten del cine, porque siento que la experiencia del cine es lo que a uno nos llena, ¿no?
chicos, grandes, medianos, nos llena la magia, como dicen. Siempre. Sí, sí. Y ya nomás por último, tus redes sociales, ¿no las recuerdas? Claro. Yo soy Dekari sobre el beat y estoy en Instagram como Dekari Oficial, en TikTok como Dekari, YouTube Dekari, en todas las redes sociales como Dekari. Ok, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y pues sigan viendo la magia del cine y de todo lo que es esta experiencia. ¿Cómo te sientes en el evento? Me siento muy contenta, muy emocionada de ya por fin estar aquí. Esperé este momento por mucho tiempo y la verdad es que ya, o sea, ya estoy emocionada y ya quiero que todos vean este proyecto que hicimos con tanto amor. Oye, ¿cuánto tiempo fue de espera? ¿Hace cuánto grabaron la película? Grabamos la película en noviembre 2021 y diciembre. Entonces la verdad es que se apuraron muchísimo porque no pasó ni siquiera un año, normalmente toma más. Pero ya, o sea, ya por fin, yo lo sentí muy largo, pero en realidad no fue tanto. Ok, cuéntame, ¿tú qué piensas sobre este tema del mal de ojo, de la salación, las energías, las vibras, todo eso? Pues ve, yo la verdad es que me siento como en un punto neutro, porque no es que yo crea porque nunca me ha pasado algo así, pero tampoco es una idea que tengo descartada, porque pues por lo mismo no tengo manera de probarlo, entonces me encuentro en un punto medio, pero yo creo que esta película me puede hacer dudar un poquito, a lo mejor pensar que las brujas sí existen. Ok, cuéntame de tu opinión personal de la película, tú que estuviste en la producción detrás de todo esto, tú personalmente, ¿qué opinas? Honestamente, y no lo digo porque sea mi película, porque yo esté parte de ella, yo la disfruté de inicio a fin. Es una película que, honestamente, yo siento que tiene todo, porque es una historia de terror, pero se cuenta un poco como si fuera un cuento de hadas. Entonces, en cierta forma, como que te la plantean como si te la estuvieran contando bonito, pero en realidad está llena de cosas horroríficas. Y bueno, también mi personaje pues es un adolescente que va creciendo, la ves crecer y evolucionar, aunque no pase tanto el tiempo, pero como internamente durante la película y conociendo nuevos mundos. Entonces, creo que no se la pueden perder porque es una película que van a disfrutar muchísimo. Ok, cuéntame, me comentabas de esto de tu personaje, de cómo evoluciona. ¿En qué te basaste tú para agarrar esta fuerza, para interpretar al personaje? ¿Tú en qué te basaste? ¿Qué parte de ti como persona tomaste para el personaje? La verdad que sí fue todo un reto. Yo en algunos momentos como que sí me sentí así de verdad quiero hacer esto bien, de verdad, porque nunca me había tocado un personaje tan diferente a mí en muchos aspectos, que también tiene algunas cosas que se parecen a mí, pero en la mayoría de cosas no me identifico tanto, y muchas experiencias sobre todo que no he vivido. Entonces, de las cosas que más me sirvió fue tener una coach actoral, que por aquí anda, Ana Carrillo, y pues también el hecho de yo desde mi casa estudiarlo y hacer todo lo posible para yo de verdad sentirme parte del personaje. Creo que eso fue de las cosas que más me sirvió. Ok, bueno, ya por último, tus redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Paola Miguel Off, en Facebook como Paola Miguel y en Twitter como Paola Miguel Off. Okay, pues muchas gracias. Sí, gracias a ti. Cuéntame, ¿cómo te sientes aquí en esta alfombra con tanta gente? La verdad es que estoy muy feliz porque la película que yo estudié ahí ha llegado a estar haciendo tantas cosas en todos los cines, en un festival un festival y aquí en Alfombra Roja, sí, estoy muy feliz. Y, oye, dime, ¿tú qué piensas de la película? ¿Qué piensas de que tú estuviste ahí? ¿Qué, cómo te sientes? ¿Qué piensas de...? La verdad es que sí, como es una película de terror, sí, me dio como miedito, pero en unas partes no era tanto de miedo. También es de suspenso y tenemos que correr, pero sí, la verdad es que me gustó hacerla, aunque fue un papel algo difícil. Ok, ¿te espantaste mucho en la película? La verdad es que yo casi no salía con las figuras así, casi no, pero en unas partes sí las veía y sí me dio algo de miedo. Bueno, pues muchas felicidades, ¿eh? Sí, gracias.
¿cómo se siente usted aquí en esta alfombra roja? ¿Cómo me ves? Ah, pues así me siento. Cuénteme, ¿usted qué piensa sobre esta película, sobre el mal ojo, las energías, las vibras, todo esto? ¿Usted qué piensa? ¿Qué pienso como de qué? De las vibras, de las energías, de lo que trata la película. Que, bueno, la película trata sobre una situación en la que unas niñas se ven atrapadas por una bruja. Eso es de lo que trata la película. Ok, cuénteme, ¿usted tiene algún proyecto futuro en este momento que nos quiera compartir? Sí, tengo muchos proyectos para el futuro. Estoy dirigiendo una obra de teatro, una película que yo dirigí ya pronto se va a exhibir y estoy muy contenta. Ok, cuénteme su opinión personal. ¿Qué opina usted sobre esta película, lo que usted ha visto, la producción en la que usted estuvo? ¿Usted qué piensa y qué espera de la película? Bueno, que va a tener mucho éxito. Pero cuénteme, ¿usted cómo se siente de estar detrás de toda esta producción, toda esta película? ¿Usted en su experiencia personal qué nos puede contar? Pues yo estoy muy contento, estoy muy emocionado de contar esta gran historia. Es una película que aborda el terror desde una perspectiva muy humana, porque habla finalmente del dolor y de la dificultad de una familia para salir adelante y de una niña que tiene una enfermedad que no podemos entender qué es y tenemos que buscar la manera de curarla, y pues estamos dispuestos a hacer lo que sea para salvar la vida de nuestra hija. Ok, y cuénteme, de este lado, ¿cómo se llevó usted con todo el crew, con el equipo? ¿Cuál fue la interacción? Pues bien, nos llevamos muy bien. La verdad que hicimos en este viaje, logramos hacer como una familia, emulamos toda esta familia que estamos viviendo, así que fue una experiencia muy, muy divertida. Yendo más hacia su carrera, ¿algo que nos quiera comentar de planes a futuro? Pues ahorita muy feliz con esta película, espero que la gente venga al cine a ver Mal de Ojo. Es una película muy, muy bien hecha, con grandes valores de producción, que vale la pena que la gente venga y la vea en el cine para que tengan la experiencia de que se asusten, de que la vivan, de que entren en este mundo. Y bueno, ahorita mañana me regreso a Miami para seguir firmando Juego de Mentiras con todo el mundo. Ok, pues muchas gracias. Vale, gracias a ti. Gracias. Bye, bye. Y pues bueno, después de esta alfombra roja, nos vamos a un pequeño cachito, el primer cachito que les vamos a mostrar de la conferencia de prensa, donde mis compañeras actrices, las mini actrices y las mini talento, pues nos comentan su opinión, cómo se sintieron en el rodaje, y creo que es algo muy importante. Entonces, ¿qué les parece si vamos a verlo? Y bueno, antes de hablar más, quiero presentar a todos los que están aquí con nosotros. Tenemos a las dos grandes estrellas de la película, Paola Miguel y Ivana Sofía Ferro, dos niñas actrices que creo que la película no sería lo mismo sin ellas. Creo que son dos, las actuaciones, digo, de todo el elenco, pero las actuaciones infantiles en la película es algo que a mí como director me sigue volando la cabeza cada que lo veo trabajar con ellas. Fue increíble, así como sus padres, que sería de unas niñas y sus padres, Sara Petke, Samantha Castillo, que están aquí presentes también y que le dan mucha fortaleza a la historia. A fin de cuentas, esta es una película sobre el terror más humano, que es adentro de la familia. El miedo a que algo le pase a un hijo o hija tuya, o el miedo a que alguien en tu familia te haga algo. Entonces, pues fue increíble tenerlos en el set. Y bueno, nadie de nosotros estaría aquí si no fuera por nuestro productor y co-guionista Edgar San Juan, quien me invitó a comer un día hace tantos años, 2016, y me dijo: oye, Isaac, aquí está esta locura, este guión que me traje de República Dominicana, así casi casi envuelto en telarañas y cosas de Dominicana. No, no es cierto, nada más me entregó así, nada más. Estamos aquí, después de ese día, estamos aquí. Y bueno, Edgar también ha sido una parte esencial de darle forma primero a este guión, luego a toda esta película. Es un género que yo siempre había querido hacer. Digo, si han visto mis primeras tres películas, El Incidente, Los Partidos y Paralel, si bien su género es la ciencia ficción, siempre es ciencia ficción con elementos oscuros, con elementos aterradores. Entonces se puede ver que yo siempre me considero a mí mismo un creador de terror. Me encanta ver cine de terror, lo consumo ávidamente. Me encanta lo que el terror puede lograr en una sala de cine. Y en ese sentido, pues,
tenía muchas ganas de hacer terror. Siempre digo que yo soy casi más como sci-fiero de closet, o sea, quiero hacer terror, pero me salían siempre ideas de ciencia ficción, ¿no? Esta es una película con muchas atmósferas, con muchos mundos que se mueven entre pasado y presente. Muchísimos retos a la hora de la filmación, fueron 6 semanas, casi todos los retos que podía tener una película: trabajar con niños pequeños, con adultos mayores, con maquillaje especial, con prostéticos, con criaturas, con peleas, con filmación en lugares remotos, exteriores, nocturnos, animales, échenle todas las complicaciones, COVID, ¿por qué no? Todas las complicaciones que podía haber en una película las tuvimos. Y si estoy tan contento con el resultado, es justo gracias a todos los que están aquí sentados y otros que faltan, la señora Ofelia Medina que viene en camino para acá y otros grandes actores que dieron la vida por sus personajes y que además, todo el equipo, ¿no? De fotografía, diseño y producción, vestuario, el maquillaje, todo el equipo que de verdad dio todo de sí mismos por lo que van a ver